porque llegue el día del partido y nos den esta noticia. Sí, señores, tenemos nuevo medio campo, por fin el terco de Juan Máximo Reynoso Guzmán le hizo caso a Juan Carlos Oblitas, la voz de la experiencia, una voz con autoridad moral, una voz que lleva lo que el pueblo siente y, seamos sinceros, hace mucho rato que Juan Reynoso estaba haciendo lo que se le da la gana, jugando a la escuelita con la selección, pero hoy llegó el día del cambio, hoy sacamos un buen resultado, hoy nos volvemos con los 3 puntos de Bolivia, porque tenemos medio campo y vamos a atacar por fin. Esto y mucho más en el siguiente video. Peruano, para de sufrir, porque lo que estás viendo en pantallas es el equipo titular que saldrá hoy a las 3 de la tarde, hora Perú, frente a la selección boliviana. Nos hemos cansado de recibir insultos de un boliviano apellidado Pastén, que dice que Advíncula es feo, que Paolo es viejo, que La Padula y etcétera, etcétera, etcétera. Que los peruanos somos lo peor, que Gareca no es un ídolo, que no hizo absolutamente nada, que ellos tuvieron la decencia de regalarnos 3 puntos para el Mundial. Ayer nos llamó contrabandistas a los peruanos. Ese tipo está fuera de foco. Sin embargo, hoy le taparemos la boca. Sí, señores, Juan Carlos Oblitas, nada más y nada menos que el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y uno de los mejores entrenadores que ha tenido la selección peruana, cuadró a Juan Reynoso. Esto ya se sabe de manera interna y lo decimos con fundamento de base. Juan Reynoso tiene una característica, no vamos a negar que es estudioso, es muy estudioso. Laborioso, sí, pero este no es un club. Acá no puedes estar experimentando día a día porque los puntos que perdemos nos van a costar el Mundial. Y sería una vergüenza terrible quedar dentro de los 3 que quedan fuera, siendo 7 equipos los que pasan, bueno, 6 y uno que va al repechaje. Así que Juan Carlos Oblitas tuvo una conversación seria anteayer, el día martes, con Juan Reynoso para su conferencia de prensa y le dijo que tenía que arriesgar sí o sí. Si no gana o si no empata o juega decorosamente, se va. Y sabemos que el ciego puede poner mucha buena cara, puede ser muy lindo, muy bonito, pero definitivamente no aguanta vainas, así que estamos en lo correcto. Sí, señores, este es el equipo. Pedro Galese, Aldo Corso, Zambrano y Callens en el centro de la saga, Marcos López. Yo preferiría a Trauco, sinceramente preferiría a Trauco. Marcos López no me genera, pero es un gusto muy personal. De repente ustedes están de acuerdo y está bien. Tapia y Otún, como siempre, mundialistas, el mismo el dueto, todo bien. Piero Quispe, por fin. Piero Quispe arrancará esta tarde ante los boliches. Franco Sanelato, el aliancista que la rompe cada vez que se pone la camiseta blanca y azul, y también demostró en el único partido que le dieron la oportunidad ante Argentina, va por banda izquierda. Y Joao Grimaldo, este diablito, Joao, te tengo fe, mi hermano, la vas a hacer bien, mi hermano. Vamos para adelante. Y en punta referente, José Paolo Guerrero González, el capitán histórico.
Ustedes dirán, no, pero ¿por qué Paolo, la Padula, la Padula? Espérate un rato, mi hermano. Espera, mano. Paolo no tiene mucha movilidad, pero Sanelato, Grimaldo y Quispe lo van a habilitar. Necesitamos un killer. Dirás tú, pero más killer es la Padula. Espera, mano. Aguanta. La Padula viene una lesión. La Padula va a entrar al segundo tiempo. Estoy casi seguro de eso. También va a entrar, va a ser un golpe psicológico para Bolivia, porque de estar empatando o Perú ganando, los cambios están cantados. Va a entrar Carrillo, va a entrar Reina. Es una muy buena opción. Todo eso juega, mis estimados amigos. Todo eso juega. Así que hoy muy tranquilos, porque tenemos un tridente nuevo. Me hace acordar cuando entró Rui Díaz, Flores y Polo e hicimos el cambio generacional. Todo tiene su ciclo. Estamos entrando en renovación y hoy es la resurrección de la selección peruana de fútbol. A todos esos periodistas que han lucrado, que se han enjuagado la boca hablando de Perú, pues hoy les toca lavarse bien con harta crema dental y mucho enjuague bucal, porque vuelve el chocolate. Así que muchachos, señores, abuelito, abuelita, tu papito, tu mamita, hoy alentar a la blanquirroja, porque hoy sacamos un buen resultado, porque siempre confiaste, porque siempre sufriste, porque sabes que tú, tu papito, tu mamita y yo somos hinchas de Perú. Eres amante del terror, mitos, leyendas e historias excelentemente narradas, te invitamos a suscribirte en Avernus, el canal del terror, donde siempre serás testigo en directo de todo lo paranormal.